Estoy tratando de jugar un poco más serio. Ayer estaba jugando un tripiante y me estaba muriendo de mierda. Cabrón, pero di vergüenza literal ayer. No quiero jugar como ayer. Yo jugué uno solo y rompí cagado. Le di una editación a uno en una escalera, papi, que cuando cayó era. Te esperaba abajo apuntando para la escopeta, por el culo se la metí. 189 y yo, coño, ni que fuese un hecho. ¿Con qué fue eso? Con una bomba azul. Cabrón. Y el tipo con la nueva en viola. 189. Vete para carajo. Y esta patineta acá arriba. Mira, aquí hay una patineta, vete para el carajo. Siempre ha estado ahí. ¿Ah, en serio? Sí. Pendejo. Tú coges la patineta. Espérate que todavía hay gente que no se ha dado cuenta. Ha puesto un montón de cambios en el mapa y no se han dado cuenta de eso. Espérate, se está moviendo. Oh, sí, se está moviendo, milagro. Tengo dos encima. Está de frente tuyo, Uno fuera. ¿Está el otro de abajo? No, sí. ¿Qué tiene el tipo? Nada decente, por favor, dime que algo decente. Ah, cabrón, me quedé sin vida, vete para el carajo. Cabrón, ¿cómo que le di 51, brother? Eso me encojona. Bueno, tú sabes cómo yo soy, me llevo un mes que...
No maté yo, cabrón. Que... y que estoy bien cabronado, Arel. Acabo de tumbar aquí jodiendo en el cohete. Este es el cuñado de este otro, de Wizard. Yo la veo ya mismo. Vamos a ver. Ya faltan cuatro más, brother. Están super cagados. Aquí no es. ¿De qué lado está la gente? Murió uno. Thank you.
Si están metidos en la puta isla allá arriba. Yo adoro al Kevin, pero de verdad cuando se trata de la última rotación me encabrona, de verdad que sí. No escucho nada, absolutamente nada, Brian. Eso es a lo que me refiero. Déjame ver cómo fue Jesús por aquí. Te voy a matar uno con el Kevin. Con el Q. Era estos dos carros.